tin by carnaval, am ten billón pin by nacupay, ritmo tu carnaval, el Callao Wiza Festival. ¡Uy! You fool me twice, now you come back to fool me again. You fool me once and you fool me twice, now you come back to fool me again. You fool me once and you fool me twice. Callao, callao, calypso. Oh, callao, callao, calypso. Callao, callao, calypso. And I tell you what up for me again. Callao, callao, calypso. And I tell you what up for me twice. Callao, callao, calypso. La vida del callahuense es el calipso. La fiesta más importante de los callahuenses es el carnaval. Y en carnaval porque van a escuchar calipso. La gente se siente intrínsecamente ligada a cada calipso que se hace aquí. In the soil, raise your voice in harmony. Raise your voice, so let's say yo sa callao calipso. Callao de Mina y Agua, asentado en el estado Bolívar, en el corazón de la majestuosa Guayana, al sur de Venezuela. Todos los que llegaron aquí al Callao hace 150 o un poco más de 150 años, vinieron del mar Caribe, de esa tierra donde había colonias inglesas y francesas antiguamente. Luego pasan y vienen al Callao como mano de obra calificada para trabajar en las minas. De ese llegar al Callao, lógicamente nos quedan la gastronomía. Las madamas, su forma de vestir, su forma de hablar. Cuando digo hablar, me refiero al patuá. El patuá vino siendo, como se dice, una unificación del inglés, el español y el francés. Ellos sacaron y empezaban a hablar el patuá. Y entre el venezolano y el francés que estaba aquí, porque esas colonias yo ni pensaba nacer yo en aquellos tiempos, sino cosas que nos cuentan nuestros padres, nuestros antepasados. En español dice, el sol se oculta, la luna salió, vamos a rezar para orar a Dios. El patuá. Sole y cacuche, la lenca le ve, ano anu yutu te le mun pepague, ano puye die, vamos yo antiguo, vestigo, tantigo. Uno se va enamorando más de la historia de su pueblo. Del origen, de cómo nació aquí el Callao. De esa gente nuestra que vino y fue haciendo este pueblo con tanto esfuerzo, con tanto trabajo. El carnaval llegó al Callao junto con los negros de las Antillas, pero de las Antillas siguientes, las islas de Dominica, las islas de Grenada, Santa Lucía, las Grenadinas, Nevis, un poco de San Martín y Martinica. Aquí entra la cultura por el Orinoco, por el delta del Orinoco, entra la cultura inglesa y francesa. También heredamos de la gente del Caribe el calipso y con el calipso otras manifestaciones como de los diablos, los medio pintos, el carnaval en sí. Yo nací dentro del calipso
Y aquello era mi abuela, mi bisabuela, mi mamá, todos allí metidos en esto, pues, y andaba uno también. Mamá, para ella poder disfrutar de su danza, me traía y me colocaba cerca de los músicos. A donde fue una costumbre allí oír tanto aquello que de repente empecé a cantar sin darme cuenta. Y llegó un momento en que empecé a componer pues los propios calipsos. Entonces algo que se puede decir sembrado por mi madre, el calipso. El diablo, para evitar que la persona se meta, pues el diablo, el trabajo de él es asustar a aquellas personas que uno no necesita dentro de la comparsa, para cuidar la comparsa. La gente no se quería ir de noche y a alguien se le puso en la mente, bueno, la única solución de sacarlo es que aparezca el diablo. El medio pinto es un personaje de carnaval para nosotros. ¿Qué pasó con el medio pinto del Callao? Era bailador y había que pagarle. Había que pagarle medio para no dejarse pintar. Medio si no te pinto. Y de ahí, esas son una de tantas versiones como ha venido evolucionando el medio pinto. Tiempos ya muy patados, venían nada más con cestas y vestidos muy floreados. Los muchachos muy curiosos, a ellas les preguntaban: Good morning, madame. Allá viene una madama, vestida muy elegante. Madame, que quiere decir señora, se vestía con mucha pomposidad. Con tambores retumbantes, con su cesta por delante, vendiendo maní tostado, maní. Pero eso sí, tenía el acuerdo, pues, de embellecer mucho su fondo. Es allí donde está todo el lujo de la madama. Entonces decidimos asimilar ese traje como un traje del Callao y para el Callao. El calipso se basa en el boom back, ese sonido especial que le da esa cadencia, ese ritmo. Ese género musical se nutre con el sonar, con el percutir de los tambores de el Callao. Cuatro es la guitarra española. Un tambor que llamamos bumbá, que era un tambor hecho de cualquier cosa, pues, cualquier cilindro que conseguíamos de madera con tan chapada o caja donde venían clavos, pero es un tambor que así se fabricaba. El calipso es esa marca vivencial de los que aquí habitamos. Estamos impregnados de ese hecho, de esa música, de ese género musical, porque nos permite, pues, sentirnos felices. Nuestro carnaval es un carnaval participativo de actores y no un carnaval de espectadores. Y el pueblo ama su carnaval. La comunidad del Callao quiere su carnaval. Para los callahuenses, el calipso es la vida.